creo que hemos visto una demostración muy impactante de lo que significa un accidente de tránsito. Y por eso, una de las políticas públicas más importantes del gobierno del presidente Piñera ha sido cuidar a todos nuestros automovilistas, a todos los peatones que circulan cerca de las calles. En ese sentido, estamos muy contentos de los avances que hemos tenido en relación a la ley de tolerancia cero, que 43 personas menos hayan fallecido en 6 meses, un 37% de menos fallecidos por efectos del consumo de alcohol. Yo creo que es una señal muy positiva. Y generalmente en fiestas patrias hay un aumento importante de un 40% en la cantidad de accidentes o de choques sobre poste. Entonces, hacer un llamado a pasar estas fiestas patrias de forma responsable, evitar accidentes que pueden provocar la muerte de algunas personas. Un llamado como institución Carabineros de Chile para que principalmente aquellos conductores que conducen sus vehículos en condiciones etílicas deficientes entreguen las llaves antes de tomar tal decisión. Las medidas que ha adoptado Carabineros en estas fechas, por supuesto, son el reforzar nuestros servicios policiales. Queremos que donde usted vaya como ciudadano a festejar en estas festividades haya un carabinero presente y prevenga las consecuencias que provocan estos hechos en particular. No hay ninguna disculpa en cuanto a no tener transporte para tomar una decisión tan torpe como manejar en estado de ebriedad. Hay una oferta reforzada en estas fiestas y por lo tanto siempre hay alternativas. No conduzcas bajo la influencia del alcohol porque existen alternativas. Llamado a todos los ciudadanos, especialmente ahora que tenemos un periodo muy largo de vacaciones, fiestas que son 5 días pero un fin de semana muy cercano y por lo tanto vemos casi 10 días de festividades, que se cuiden, que prevengan, que no tomen riesgo. Y en ese sentido, no solo la mayor fiscalización que sí vamos a tener, sino que además el autocuidado, una señal muy importante.